Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, les manifiesto mi pesar por haberles hecho esperar tanto tiempo, pero era el primer pleno que presidía y he tenido que exponer algunas líneas de actuación. Y, bueno, ha habido algunas otras cosas que nos han impedido empezar a la hora en punto. No es bueno que una institución científica no controle el tiempo, pero, en fin, prometemos enmendarnos. Son ustedes testigos. Esperemos que en el futuro sea así. Se abre la sesión, que es la sesión inaugural del curso académico, y me acompañan en la mesa la presidenta de la Real Academia de Farmacia, doña María Teresa Miras Portugal, presidente de honor de la Academia, don Carlos Sánchez del Río, presidente de la sección de Matemáticas, don Darío Maraval, presidente de la sección de Ciencias Naturales, don Juan Antonio Vera, y nos acompañan los académicos numerarios. La primera palabra la tiene don Adriano García Loigorri Ruiz, que dará lectura a una reseña de las tareas de la Academia en el curso 2008-2009. Don Adriano. Don Lavenia, muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta de la Academia de Farmacia, señor presidente de la Academia de Ciencias, señor presidente de honor y señores presidente de las secciones que acompañan la mesa y a todos queridos compañeros, señores y señores. Por una fórmula fortuita coincidencia, al haber sido elegido secretario general de la Academia con posterioridad a mi designación para pronunciar la lección inaugural del curso 2008-2009, por encima del carácter y misión como secretario a quien correspondía presentar el resumen de la vida de la Academia durante el periodo precedente 2007-2008, en esta ocasión hubo de prevalecer mi condición de ponente para exponer como lección de inicio del curso la que versó sobre el tema cuestiones sobre los recursos minerales y el desarrollo sostenible. Fue por consiguiente este el primer acto solemne de la Academia en el año, acto en el que también actuó por vez postrera en su calidad de secretario general, quien lo había venido siendo durante 15 años, don José Javier Etayo, a quien me creo obligado, y desde luego lo hago con muchísimo gusto, a hacer aquí una mención especial por su dedicación, buen hacer, atenciones y servicios prestados durante tanto tiempo a la institución y a sus miembros. Vaya por ello, en esta ocasión, nuestro agradecimiento en nombre de todos para él y mi personal ofrecimiento de una leal y permanente colaboración siempre que me requiera para ello. Hechos luctuosos que han jalonado y empañado la vida de la Academia y nos han llenado de tristeza en el curso finalizado han sido los fallecimientos de dos veteranos académicos supernumerarios, de uno numerario y, por último, de un correspondiente extranjero. Me refiero en primer lugar al padre Alberto Dou, matemático muy notable, con una carrera humana y científica muy amplia, pues no en balde era doctor en ingeniería de caminos, canales y puertos, doctor en ciencias, licenciado en filosofía y teología y sacerdote de la Compañía de Jesús, catedrático de la Universidad Complutense, profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y rector del ICAI, quien desde el año 1963, tras más de 40 años como académico de número en nuestra casa en la sección de exactas, pasó a petición propia a la condición de supernumerario en 2004, falleciendo en el mes de abril de este año a la edad de 94 años. A la muy avanzada edad de 98 años, en el pasado mes de septiembre, nos dejaba el doctor en ciencias físicas y meteorólogo, catedrático de la Universidad Complutense y también académico supernumerario, don Joaquín Catalá, al tiempo que correspondiente de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 19 años como académico de número en nuestra academia, adscrito a la sección de Ciencias Físicas y Químicas, en el año 2000, a los 89 años y a su solicitud, pasó a ser supernumerario. Fue una reconocida autoridad en física nuclear y en meteorología, habiendo sido premiado en distintas ocasiones durante los últimos 40 años. Distinto ha sido el caso de don Santiago Castroviejo por la mayor brevedad de su estancia en esta Academia de Ciencias y por su juventud. Fallecido mucho más joven, como digo, a los 63 años, en la noche que daba fin al curso 2008-2009, tras una dolorosa enfermedad. Fue botánico de reconocido renombre con importantes actuaciones como director del Real Jardín Botánico de Madrid y como presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, además de responsable de diferentes proyectos de investigación en distintos países sudamericanos. Había ingresado en nuestra casa el pasado año 2002. Tanto de este último como del anterior se han pronunciado importantes semblanzas en la reunión
del Pleno de la Academia que acabamos de celebrar. También nos dejó el académico correspondiente extranjero de origen alemán matemático, doctor Klaus Bierstedt, profesor de la Universidad de Paderborn, así como profesor visitante de numerosas universidades europeas y americanas y organizador de varios congresos internacionales. Había sido elegido miembro de nuestra academia el año 1999. Descansen en paz los entrañables maestros y compañeros en la academia que fueron durante años, a quienes los que en ella nos encontramos en la actualidad dedicamos en esta ocasión un cariñoso y muy respetuoso recuerdo. Sin la elección de ningún académico numerario en el pasado curso, sí se ha producido la incorporación de dos correspondientes nacionales, ambos en la sección de Ciencias Exactas, don Alfredo Bermúdez de Castro, profesor de la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela, el 29 de octubre del 2008, y don Antonio Félix Costa, profesor de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el 17 de diciembre del mismo año anterior. El elenco de los correspondientes extranjeros se ha enriquecido en este curso con la elección de cinco de ellos: el americano, profesor George Casella, para la sección de Ciencias Exactas; para la de Físicas y Química, los profesores Smith de Australia y Ferey de Francia, y Peter Zeller de Austria; y para la de Ciencias Naturales, el profesor John Anthony Allan del Reino Unido. Por innovación estatutaria, en sesión extraordinaria del Pleno Abida el 24 de junio de 2009, fue elegido el nuevo presidente de esa Real Academia, el profesor don Miguel Ángel Alario, a quien ahora, en esta inauguración de curso, damos nuestro más afectuoso recibimiento al iniciar, como digo, el curso en 2009-2010 con este acto de hoy. Y ha sustituido al que hasta esa fecha era presidente de la sección de la Academia, don profesor Alberto Galindo, que había presidido los destinos de esa institución durante los últimos 4 años y a quien es justicia agradecer muy sinceramente, haciéndolo con todo gusto, su dedicación, entrega y gestión durante su mandato. En la misma sesión plenaria se procedió también a la elección de vicesecretario, una vez cumplido el plazo previsto para su anterior nombramiento, resultando reelegido, quien ya lo fuera hasta ese día, don Pedro Jiménez de Guerra. Dentro del ámbito de las secciones también se produjo la elección de sus respectivos secretarios, concluidos que fueron los periodos de tiempo para los que habían sido elegidos en su día, lo que tuvo lugar en sendas reuniones extraordinarias el mismo día 24 de junio de 2009, recayendo los nombramientos en don Fernando Bombal, reelegido para la sección de Exactas, don Fernando Briones para la de Físicas y Químicas y en don Luis Franco, reelegido para la de Naturales. Y en la Comisión de Relaciones Internacionales se dieron de baja por voluntad propia don Ramón Llamas, que fue sustituido en la presidencia por don Francisco García Novo, y don Francisco Javier Girón, en cuyo puesto se incorporó don David Ríos. Motivo de satisfacción y contento que siente la Academia son los honores con que se ha distinguido a un variado grupo de 12 académicos numerarios o correspondientes, tanto en lo que se refiere a los premios que han recibido, como a sus ingresos en otras academias, a sus investiduras como doctores honoris causa en distintas universidades o a otros homenajes que por diversos motivos les han sido ofrecidos. Los académicos numerarios honrados este año, hasta el 1 de octubre de este año, han sido nuestro anterior presidente, ya fallecido, el riojano don Ángel Martín Municio, a quien la ciudad de Logroño le dedicará el nombre de una de sus plazas; don Darío Maravall, nombrado consejero y asesor científico de la Real Academia Valenciana de Cultura; don Manuel Elices, por su toma de posesión como académico de número de la Real Academia de Doctores de España y por el premio Alan Dove Medal de la War Association International; don Luis Gutiérrez Jodra, por la concesión del premio Juan Martínez Moreno 2008 a la investigación en química aplicada; don Antonio Hernando, a quien se entregó este año el premio Dupont y el Premio Física, Innovación y Tecnología por la Real Sociedad Española de Física y el BBVA; don Juan Antonio Vera, que recibió el Premio de Investigación Plácido Fernández Viagas de la Junta de Andalucía; don Carlos Belmonte y don Carlos López Otín, por las respectivas concesiones de los Premios Nacionales de Investigación 2008, Gregorio Marañón, sobre Medicina, y Ramón y Cajal, sobre Biología. Al último de los mencionados, se decía don Carlos López Otín, por el otorgamiento también del Premio Heraldo de Aragón, por sus
importantes contribuciones en el campo de la oncología. Don José Alguero, que recibió este año el premio Fundación Lilia a una carrera distinguida y que fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, habiendo tomado posesión también como académico de honor de la Real Academia de Farmacia. La presente y larga relación de académicos numerarios honrados en el pasado curso se cierra con la del electo don Abelino Corma, investido doctor honoris causa por la Universidad Jaume I. En lo que concierne a los correspondientes, el nacional don Juan Antonio Sirac recibió el 29 de enero pasado, conjuntamente con el correspondiente extranjero doctor Peter Zeller, el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en su categoría de Ciencias Básicas, y al también correspondiente extranjero en nuestra academia desde 1987, profesor Luis Montañé, le fue otorgado nada menos que el Premio Nobel 2008 de Fisiología o Medicina por su investigación que permitió descubrir el virus del SIDA. Como no podía ser de otro modo, esta importantísima distinción a uno de nuestros académicos llena de orgullo a todos los que nos integramos en esta casa por albergar a un nuevo Premio Nobel, a quien deseamos felicitar muy especialmente por ello. En cuanto a las actividades de la Academia, hay que reseñar que a lo largo del pasado curso ha visto su undécima edición el Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica, que viene organizando esta Academia y que en este año ha integrado a 55 conferencias de alta divulgación sobre temas de actualidad de elevado nivel científico o tecnológico, como reza el título del programa, presentadas por 20 académicos numerarios y correspondientes a lo largo y ancho de 12 ciudades españolas. Otro programa que también ha tenido continuidad en el curso, al que ahora saludo, es el de Ciencia para Todos, que ha celebrado su quinta edición. Ha constado de 19 conferencias impartidas en nuestra sede por un conjunto de otros tantos académicos de número. Un tercer programa de esta academia, que nacido en la Comunidad de Madrid, se viene expandiendo por otras 7 comunidades autónomas, es el de detección y estímulo del talento matemático precoz, conocido con las siglas STALMAT, que fue iniciado por Miguel de Guzmán en 1998 y que está dirigido, como se sabe, a grupos de 25 niños de edades comprendidas entre 12 y 14 años. Es de justicia agradecer aquí el apoyo que venimos recibiendo de instituciones como son las fundaciones BBVA y Vodafone, el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como de algunas entidades locales. Varias han sido las sesiones científicas organizadas por distintas instituciones en cuyo desarrollo ha organizado la Academia. Entre ellas hay que destacar la sesión necrológica en memoria de nuestro académico don Francisco Indurain, celebrada el 26 de noviembre de 2008 en la Academia, organizada conjuntamente con el Instituto de España, en la que intervinieron los que fueron sus compañeros de su sección, don Antonio Hernando y don Manuel Aguilar, junto con el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, don Antonio González Arroyo. Bajo la organización del Instituto de España y en su sede, en noviembre del año pasado, el 19, el académico doctor Maraval pronunció una conferencia sobre geometría real y visible y geometría imaginaria e invisible. También se colaboró en el curso que realizó este instituto, el Instituto de España, en el mes de febrero de este año sobre implicaciones éticas en algunos debates científicos, en la que intervinieron nuestros académicos don Manuel Ramón Llamas, don Francisco García Novo y don Luis Franco. En colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España, nuestra academia participó en la jornada científica sobre el Año Internacional del Planeta Tierra, que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid el 11 de diciembre del año 2008. Por parte de la academia participamos como ponentes los académicos correspondientes, don José Manuel Sánchez Ron y don José Luis Sanz García, y quien ahora tiene el honor de dirigir la palabra. Junto con la Universidad Carlos III y contando con la financiación de las fundaciones Santander y MAFRE, así como de los proyectos que dirigen los académicos don Pedro Jiménez Guerra y don Alejandro Balbás, en abril del año 2009 se celebró en la sede de la Academia el tercer simposio internacional sobre Multi-Attribute Methods in Finance and Insurance. A lo largo del mismo tuvieron lugar 27 conferencias a cargo de especialistas procedentes de 8 universidades españolas, de otras tantas extranjeras, americanas y europeas, de la Academia de Ciencias de Austria y de la Escuela de Economía de Londres. A finales del pasado curso, patrocinado por esta Academia y por el Consejo de Investigaciones Científicas y organizado por los académicos don Manuel de León y don Pedro Luis García Pérez, contando con la colaboración de profesores procedentes de 6 universidades nacionales, 2 extranjeras
y el Instituto Militar de Lisboa, en el mes de septiembre pasado, el mes pasado, se celebró el simposio Integradores Variacionales en Mecánicas No Holónoma y Vacónoma, el mismo día, el 16 al 18 de diciembre. Constó de 12 conferencias seguidas de sesiones de debate y, finalmente, de una última con conclusiones. En cuanto a las sesiones científicas propias, se realizaron un total de 10 organizadas por las 3 secciones de la Academia. También he de destacar la celebración los días 4 y 5 de junio del 2009 de la reunión anual del Consejo de la EASAC, que son, en el que participaron representantes de 27 academias europeas, más 2 observadores de Noruega y Suiza y de otras organizaciones científicas. Tras la sesión de apertura, la directora general de Cooperación Internacional, doña Montserrat Tornés Calsany, expuso brillantemente el programa de actuaciones del Gobierno en el semestre en que España ostentará la presidencia europea. Colaboración temporal con el Museo Nacional de Ciencias Naturales desde el día 25 de junio hasta el mes de enero del próximo año ha sido la cesión por parte de la Academia de un conjunto de 47 preparaciones filoxéricas para su exposición por quien fuera su autor, el científico y miembro de esta casa desde su fundación en 1847, don Mariano de la Paz Graells. Preparaciones que nos han sido donadas recientemente a la Academia. En otro orden de cosas, conviene recordar aquí por su actual interés la votación y aprobación en el Pleno de 24 de junio de una declaración institucional estrictamente científica, sin contenido político, sobre el posible cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, donde es opinión de la Academia que en la toma de decisión al respecto debe prevalecer el dictamen técnico del Consejo de Seguridad Nuclear, así como que en este contexto parece conveniente promover un debate nacional científico, técnico y económico sobre el asunto de la energía nuclear. Por último, en cuanto a publicaciones, han visto a luz en el periodo del pasado curso del año, el anuario 2009, un número de la revista La Serie General y otros 2 de la Serie A de Matemáticas. Y en la biblioteca se han incrementado sus fondos bibliográficos con 465 títulos procedentes del intercambio bibliotecario de donaciones y de suscripciones. Señores académicos, esto es todo cuando en presentación muy resumida cabe presentar a ustedes, rogando sepan excusar las deficiencias y omisiones que debido al tiempo razonablemente disponible no hayan sido posible eliminar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Adriano García Loigorri. Bien, pues ahora tiene la palabra el académico numerario don Jesús Ildefonso Díaz Díaz para pronunciar la lección inaugural del curso. Muchas gracias. Excelentísimos señores académicos, magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad Complutense de Madrid, monsieur le conseiller de Sciences et Technologies de la Ambassade de France, señoras, señores, queridos amigos. Ante todo, muchas gracias por venir. Desde que Javier Girón impartió su bello discurso sobre música y matemáticas en octubre de 2006, ya sabía que me tocaría el turno de cuando, en cuanto impartiera el discurso a alguien de la sección de física y química, que resultó ser Francisco Indurain, seguido de alguien de la de ciencias naturales, que fue García Laigorri, pues la asignación del discurso inaugural en esta Real Academia se lleva a cabo distribuyéndola consecutivamente entre sus 3 secciones y, a su vez, por turno de antigüedad. No había escapatoria, pero he de decir que no comencé a pensar sobre el tema hasta que se trató el asunto de manera oficial allá por mediados de diciembre del año pasado. En aquellas fechas, la prensa nacional se hizo eco de un artículo aparecido en la revista Science sobre los 10 logros científicos del año 2008. Uno de ellos me llamó poderosamente la atención. Se había logrado calcular con gran éxito la masa del protón a partir del llamado modelo estándar. Me pareció muy indicativo del papel que juegan las matemáticas en el conjunto de la ciencia y de la rica interacción entre la experimentación y los modelos teóricos. No voy a entrar en detalles. Recordaré tan solo que el 99% de la masa que vemos está compuesta por protones. Los átomos están compuestos por electrones en órbita y un núcleo hecho de protones y neutrones. A su vez, los protones están compuestos por partículas más pequeñas, llamadas quarks, en número de 3, y gluones, que aportan un 95% de la masa del protón. Pues bien,
Unos físicos teóricos de Francia, Alemania y Hungría, utilizando un complicado modelo de ecuaciones diferenciales y su implementación en superordenadores, lograron calcular la masa del protón con un error de tan solo un 2%. Me preguntaba yo, ¿cómo es posible que todavía en el 2008 se pueda ofrecer algún cálculo mejorado sobre algo tan central en el avance de la ciencia y tan profusamente analizado desde comienzos del siglo? Profundizar en estos interrogantes me atraía como posible tema de este discurso. Me vería obligado así a reflexionar sobre la delicada y sutil línea que separa la ciencia experimental y los modelos teóricos. Me daría pie también a exponer las características actuales de la matemática aplicada en la que encuadro mis investigaciones. Me daría ocasión, además, para subrayar el lema observación y cálculo que tan oportunamente porta el emblema de esta academia. Me parecía que, de hecho, la oportunidad de tal lema iba más allá de la matemática en sentido estricto, pues bastaría sustituir la palabra cálculo por la de teoría y encontraríamos así la característica genérica de todas las ciencias en su afán de llevar a cabo los análisis posteriores oportunos a la previa observación, que obviamente también podríamos reemplazar por experimentación. Hace mucho tiempo que empecé a preguntarme sobre los orígenes de este bello lema. ¿Quiénes lo propusieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Serían conscientes ya entonces del carácter universal de su propuesta? ¿Cuáles pudieron ser sus motivaciones iniciales? Me puse manos a la obra y, con el fin de saciar mi curiosidad, comencé por indagar detalles sobre la época de la creación de esta academia, para lo cual, además de consultar los muchos textos que tenía a mi alcance, pedí el auxilio de la encargada de la biblioteca, Leticia de las Heras, quien me comentó que ese tipo de temas también atraían su propia atención. Se hacía imprescindible consultar los libros de actas de aquellos años iniciales que me fueron facilitados por el encargado de la Secretaría, Juan Carlos Caro. A la colaboración generosa de ambos le debo mucho de lo que os contaré a continuación. Pero enseguida me acordé de que ya había consultado el primer libro de actas de 1847, fecha de la creación de esta academia. Lo hice el miércoles 27 de octubre de 1999, antes del pleno que teníamos ese día, pues en aquella fecha se estaba preparando un acto que luego se celebraría el 21 de enero del año 2000, año que fue declarado por la UNESCO como Año Mundial de las Matemáticas. Se nos había ocurrido que la ocasión merecía la presencia de la matemática en el órgano que mejor simboliza la democracia en nuestro país, como es el Congreso de los Diputados. Fue al preparar el libro conmemorativo cuando acudí a consultar las diversas actas de 1847 y posteriores. La razón era que el libro iba a contener una relación de los diputados matemáticos a lo largo de la historia. Al final de un acta del año siguiente a la creación, el del 28 de junio de 1848, aparecía una lista impresionantemente bien elegida de los primeros correspondientes extranjeros que contaba con nombres tan destacados como Gauss, Humboldt, Jacobi, Faraday, Brown, Agassiz y otros muchos. Esta lista quedó grabada en mi memoria, pues no me costaba su mención entre la numerosa documentación que había llegado a mis manos desde que por primera vez fui elegido primero como académico correspondiente en 1990 y luego más tarde académico numerario en 1997. Impactado ante la calidad de aquella selección de científicos, acudí esa misma tarde, antes del pleno, a comentarlo con nuestro admirado presidente Ángel Martín Municio. Me comentó que no era consciente más que de una vaga idea y me remitió a Pedro García Barreno, quien había coordinado un bello y voluminoso libro conmemorativo de los 150 años de existencia de la Academia. García Barreno me sugirió, a su vez, que leyese el artículo de Armando Durán, apreciado profesor al que tuve la suerte de tratar en mis primeros años en la Academia. En su artículo no aparecía más mención a los primeros correspondientes extranjeros que una escueta frase de dos líneas sobre un texto de 68 páginas. Esta vez mi apreciación sobre la importancia del tema no coincidía con la de aquel estimado profesor, pues no se le daba la relevancia que me parecía oportuna. Enseguida aparecieron en mi mente numerosas preguntas que me han acompañado hasta hace muy poco. ¿Quiénes los propusieron? ¿Cómo se realizó, por ejemplo, el nombramiento de Gauss? ¿Qué correspondencia hubo al respecto? Mi asombro venía justificado, además, por la ausencia de mención en las múltiples revisiones históricas sobre la época que había consultado para documentarme sobre la polémica de la ciencia española que abordé en mi discurso de ingreso en 1997.
El tema había suscitado la atención de personas de gran peso en la historia de la ciencia española, como Echegaray, Menéndez Pelayo, Rey Pastor, Laín Entralgo y muchos otros. A mi juicio, el discurso de ingreso de Echegaray de 1866 desvió la atención hacia una parcela que, aunque me es cercana, no deja de ser más que una pequeña parte del amplio panorama científico. Su título era muy elocuente, Historia de las matemáticas puras en nuestra España, y su enfoque era demoledor, subrayando la ausencia casi total de nombres españoles, lo que levantó una gran polémica. La réplica principal vino de la mano de Felipe Picatoste, ese mismo año, quien al poner en el otro platillo de la balanza la maestría de los navegantes españoles del siglo XVI, recondujo el análisis hacia otros temas. En los meses finales de 1999 intenté calmar mi curiosidad, pero los archivos ocupaban una sala cuyo acceso estaba muy restringido y la búsqueda inicial por parte de la persona encargada de la Secretaría General en aquellas fechas no había dado ningún fruto. No obstante, me consta que el haber encontrado aquella lista tuvo también un impacto en otros miembros de esta academia. Así, Martín Municio hizo alusión a este hecho en el texto que facilitó en aquellas fechas para el libro de la Jornada Matemática del Congreso de los Diputados y en otros posteriores. Además, más tarde, en el 2003, se elaboró una pequeña monografía en la que por primera vez aparecían los listados de todos los académicos numerarios correspondientes nacionales y extranjeros desde la creación de la Academia hasta esa fecha. Al final del curso pasado, me pareció que la preparación de este discurso podría ser una buena ocasión para intentar saciar mi curiosidad y, dado que ya había comenzado a indagar sobre la aprobación del lema de la Academia, podría ser oportuno volver sobre mis intentos de conocer el proceso con el que se designaron aquellos insignes primeros académicos extranjeros. La infraestructura de la Secretaría de la Academia había cambiado desde 1999 y, pese a que muchas de las penurias subsistían, yo quería intentar la búsqueda personalmente. ¿Quién sabe si ahora podría encontrar algunos documentos originales de valor? Insistía para mis adentros que debía existir al menos un conjunto de cartas de aquellos insignes científicos. Yo mismo había participado recientemente en el proceso de nombramiento de correspondientes extranjeros como Lyons, Brecis, Friedman y Amann, y sabía que ese tipo de personas no son insensibles a estas distinciones. El jueves 29 de julio me dispuse a dar un paso más en la búsqueda de información sobre el tema. Me vine a los locales de la Academia y estuve consultando la documentación, ahora digitalizada, que se disponía sobre los correspondientes extranjeros. Abarcaba una gran parte de ellos, pero a ninguno de los que aparecían en la lista de 1848. Esta vez solicité indagar en los fondos personalmente y afortunadamente pude acceder a ellos, para lo que solicité la compañía de Leticia y del propio Juan Carlos. Subimos a los archivos que se encuentran en la buhardilla de la Academia y enseguida aprecié lo ardua que se presentaba aquella tarea. Allí había dos muebles enormes, con cientos de legajos, carpetas de unos 30 centímetros de grosor, que entre todos contendrían en su interior miles de documentos. Juan Carlos ya me había advertido de otro hecho aún más inquietante. Dentro de cada legajo no se seguía un orden cronológico, sino un cierto orden temático aglutinante que no siempre estaba indicado en el frente de los legajos. Y en aquel momento, para mí, aquellos legajos eran casi infinitos. Pero había más dificultades en aquel instante. El calor en esas horas de un 29 de julio en Madrid era terrible, bordeando los 38 grados que se veían altamente acrecentados por el calor acumulado en aquella buhardilla siempre cerrada. Además, cuando nos dispusimos a subir allí, ya era casi la una del mediodía y los locales de la Academia se deben cerrar a las dos, según el horario de verano. Decidimos hacer una búsqueda casi aleatoria y tras unos 30 minutos de embadurnarnos de un polvo acumulado por más de 100 años, lo encontramos. Allí estaba la buscada carta de agradecimiento de Gauss, junto a algunas otras similares de miembros de aquel listado de 1848. Al día siguiente, el jueves 30 de julio, volví con mi cámara con la idea de proseguir y fotografiar algunos dibujos hallados y volvimos a encontrar documentos valiosos en otros legajos. Impresionados por lo hallado, nos animamos a dejar testimonio gráfico de nuestra fructífera búsqueda. Todavía quedaba por indagar cómo se había procedido para alcanzar tan notable selección. Y creo que lo descifré.
pero eso es algo que os relataré dentro de unos instantes y no ahora. Aquel fin de semana decidí que esos hallazgos del 29 y 30 de julio en los archivos de la Guardilla bien merecía que restringiera mi discurso a las indagaciones sobre la creación de la Academia que habían atraído mi atención. Es por esto que finalmente decidí estructurar el resto de este discurso en dos secciones distintas, una dedicada a los orígenes del lema de la Academia y otra final sobre los hallazgos en torno a la lista de los primeros correspondientes extranjeros de 1848. Incluso la historia pasada nos enseña cosas que pueden ser de valor en el tiempo en que vivimos y en el futuro más lejano. Finalizaré este discurso con un corto epílogo en el que ofreceré lo que podrían constituir útiles conclusiones más allá de la recreación de algunos episodios de la historia de esta Academia que os narraré a continuación. Sobre el lema observación y cálculo. La Real Academia de Ciencias se creó por Real Decreto de 25 de febrero de 1847 de la Reina Isabel II, quien había accedido al trono en 1843 al reconocérsele la mayoría de edad a los 13 años. Cuando muere Fernando VII en 1833, su hija heredera, Isabel, tiene menos de 3 años, haciéndose cargo de la denominada primera regencia de 1833 a 1840, su madre, María Cristina de Borbón. En 1840, la reina gobernadora tuvo que exiliarse a París, de donde no regresó hasta el comienzo del reinado de Isabel II, tras la regencia del general Espartero de 1840 a 1843, que había degenerado en una dictadura. Eran tiempos muy complicados, pero había una cierta esperanza colectiva de que el reinado de Isabel II pudiese cambiar la inestabilidad que caracterizaba la gobernabilidad del país. Las revoluciones románticas se producían entre 1820 y 1848 en una Europa con unas fronteras interiores cambiantes, previa a la época de las unificaciones nacionales que convertiría el mapa de naciones en algo más similar al de nuestros días. La sociedad industrial comenzaba a dar cuerpo a sus progresos. En 1814 se instalaba por primera vez la luz de gas en las calles de Londres. Las primeras imágenes fotográficas son producidas en 1817. Gauss y Weber inventan el telégrafo de aguja en 1833. El ingeniero Moritz Jacobi construye el primer motor eléctrico en 1834. Y, por ejemplo, el primer ferrocarril español por fin unía Barcelona y Mataró en 1848. En arte, la revolución de 1848 marca la ruptura de los románticos como Delacroix, Pérez Villamil y otros muchos con el clasicismo de David, Madrazo y sus seguidores. En música, a la muerte de Beethoven en 1827 le sigue el periodo romántico en el que Berlioz y Chopin buscaban expresar con su música lo más extremo de la emoción humana. Respecto de la ciencia española, son muchos los estudiantes y profesores liberales que se desplazan al extranjero durante la época de Fernando VII y de María Cristina. 2 de cada 3 lo hacen a Francia, no solo por su proximidad geográfica, sino por el papel puntero que desempeñaba ese país en el progreso de la ciencia. Los motivos de su viaje fueron de todo índole, desde algunos que lo hicieron comisionados por instituciones oficiales españoles a otros que buscaban asilo político. Como veremos, esto tendrá una gran influencia en la elección de los primeros correspondientes extranjeros de la Academia. Volviendo a la creación de la Academia, en realidad, desde sus inicios hasta al menos 1852, su denominación oficial simultaneó ambiguamente los términos de Academia Real y Real Academia. De este y muchos otros hechos se dan pruebas documentales en la versión escrita de este discurso, que supera el centenar de hojas, algo así como 5 veces lo que yo voy a leer, y que ahora obviamente omitiré por brevedad. Cuando se hace referencia a los orígenes de la actual Academia, apenas se suele mencionar a la institución previa a la nuestra, la Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid, fundada en 1834 por la Reina Gobernadora. En aquella ocasión, la Real Academia Médica, fundada un siglo antes, en 1734, se acababa de extinguir, y 9 destacados científicos, mayoritariamente de ciencias naturales y medicina, se habían dirigido a la reina solicitando su creación. Pese a estos orígenes concretos, el decreto de creación instauraba 4 secciones abarcando todas las ciencias: historia natural, ciencias físico-químicas, ciencias físico-matemáticas y ciencias antropológicas.
En los estatutos de la Academia de Ciencias Naturales se definía una figura que luego desaparecería con esa academia y era la de académicos de honor. En la primera elección aparecen nombres como Martínez de la Rosa, que había sido presidente del Consejo de Ministros, el distinguido ingeniero de minas Joaquín Ezquerra del Bayo y, especialmente, una persona que jugará un papel crucial en los comienzos de la Academia de Ciencias y del que nos ocuparemos profusamente en este discurso, Antonio Ramón Zarco del Valle, que pese a haber tenido que exiliarse a Francia durante una parte del periodo absolutista de Fernando VII, había ocupado varios ministerios durante la regencia de María Cristina. Otra peculiaridad que aparece en aquellos estatutos de la primera academia y que da idea de su adversa situación económica es que los académicos tenían obligación de contribuir con una cuota mensual. En 1835 es elegido el presidente Duque de Veragua y como secretario el médico Mariano Lorente, que años más tarde sería académico fundador de nuestra academia y primer secretario de ella hasta su fallecimiento. Gracias a él, hoy podemos tener acceso con bastante fidelidad a lo que aconteció en ambas academias entre 1837 y 1861. No solamente escribió unas detalladas actas, sino que se encargó de la redacción y edición de una serie de libritos que llevaban como denominador común el nombre de resumen de actas. Por cierto, que no pretendo entrar aquí en la polémica que enfrenta en las presentes fechas a Google con distintas instituciones de varios países, pero la verdad es que si no hubiera sido porque alguno de estos resúmenes están digitalizados, no creo que los hubiese podido consultar, pues no se conservan todos aquí en la academia. En la bella prosa de Mariano Lorente quedan reflejadas las muchas dificultades que rodearon la corta vida de la Academia de Ciencias Naturales. A la inestabilidad política de la época se unió la carencia de un presupuesto y de una sede física estable. De hecho, las dificultades llegaron a ser tales que no consta que se volviesen a reunir tras la sesión de 19 de junio de 1843. He podido comprobar personalmente que de los 36 primeros académicos de nuestra Academia de Ciencias, hubo tan solo 14 que procedían de la Academia Previa de Ciencias Naturales, sobre un total de 156 de personas aludidas en, tanto como académicos de número, socios de honor, correspondientes nacionales, como digo, de la Academia de Ciencias Naturales. Esa corta selección confirma que la constitución de nuestra Academia de Ciencias se elaboró con criterios bastante estrictos y que, por tanto, constituyó una verdadera renovación. Pero en esa transición también se produjeron valiosas pérdidas, como la del matemático José Mariano Vallejo, fallecido en 1846. El más brillante de los integrantes de la sección de físico-matemáticas de la Academia de Ciencias Naturales, sobre el que se ha escrito abundantemente y al que me referiré más adelante. Por cierto, que un hecho que no aparece señalado en la literatura previa sobre la creación de nuestra academia y que he podido descifrar con esfuerzo tras la lectura atenta de numerosas actas es que la distribución de las medallas entre los académicos no se realizó hasta mucho después, en 1856, 9 años después de la constitución de la academia. Eso fue el origen de la omisión de hasta 8 académicos fundadores en los numerosos listados elaborados desde 1856 y, en especial, en todos los anuarios de esta academia que se vienen publicando desde 1884. Pero regresemos de nuevo a la narración del proceso de creación de la academia. La cuarta sesión pública de 25 de abril de 1847 vino a representar un primer acto de constitución de la academia y contó con la presencia del ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, pero que curiosamente no era el mismo del que había firmado la creación de la Academia 2 meses antes. De hecho, en 1847 hubo 5 cambios de gobierno. Después se pasó a reglamentar una serie de aspectos mencionados en los estatutos y, en particular, a diseñar el sello particular de la Academia. Se decidió a constituir una comisión, para ello constituida por José García Otero, por la sección de Ciencias Exactas, el Marqués del Socorro, por la de Ciencias Físicas, y Joaquín Ezquerra, por la de Ciencias Naturales. Sobre los integrantes de esta comisión, de gran importancia en la aprobación del lema que centra nuestro interés en esta sección, merece la pena hacer algunos comentarios. El ingeniero José García Otero, académico fundador, fue inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y catedrático de la Escuela de Caminos
en geometría descriptiva y mecánica, siendo también el primer director de las obras del canal de Isabel II en su trasvase de aguas desde el Lozoya. Del otro de los integrantes de aquella comisión, ya he hablado algo, se trata del marqués del Socorro, arquitecto, y quien simultaneaba su participación en la academia con una notable participación en la vida pública. De hecho, era alcalde de Madrid. El tercer miembro de la comisión del sello de la Real Academia de Ciencias fue el eminente ingeniero de minas y geólogo Joaquín Ezquerra del Bayo, autor de numerosos trabajos y memorias y uno de los académicos fundadores que fue internacionalmente reconocido. La celebración del bicentenario de su nacimiento dio lugar a varios actos y monografías al respecto. Esta comisión presentó su propuesta en junio de 1848, acordando que se abran dos sellos, de los cuales el mayor sea el de la antigua Academia de Ciencias Naturales, variando únicamente el rótulo, que deberá decir simplemente Real Academia de Ciencias de Madrid. De esta manera, no estamos aún en condiciones de calmar nuestra curiosidad sobre la autoría del lema Observación y Cálculo, pues al relegar en 1848 a lo que ya había aprobado la extinguida Academia de Ciencias Naturales, no tenemos otro remedio que analizar con detalle el proceso de su aprobación más de 10 años antes, durante la constitución de aquella academia precedente. La Academia de Ciencias Naturales creó en 1835 una comisión encargada de presentar el diseño de un sello. Estuvo formado por Francisco Fabra, el duque de Veragua y José Izquierdo. Por fin vamos llegando a las personas que pudieron generar inicialmente el famoso lema. La labor de aquella otra comisión no fue nada sencilla. En el acta de la Junta General, celebrada en agosto de 1835, se escribe: el señor Izquierdo expuso a la consideración de la Academia 4 diferentes dibujos. Y voy a los dos interesantes. El tercero de ellos representaba la imagen de varios seres de los reinos vegetal, animal y mineral, un globo terráqueo, y todo dominado por un genio alado que tenía en una mano una lente y en la otra una antorcha, y divisaba el lema «Observa e ilustra». El cuarto representaba un compás y una lente, cruzados y colocados en la parte media de un círculo, llevando en la parte baja las dos palabras siguientes, observación y cálculo. Se hizo una votación y, curiosamente, no salió el cuarto, sino el tercero. Como vemos, fue en aquella reunión de 3 de agosto de 1835 cuando se mencionó por primera vez el lema observación y cálculo, si bien no resultó aprobado entonces. Poco he podido averiguar sobre la vida y obra de los integrantes de la comisión que propusieron inicialmente el lema. Del duque de Veragua, adscrito a la sección de Ciencias Físico-Matemáticas, tan solo he podido conocer que era almirante de la Marina. No cuesta trabajo pensar que ese descendiente de Cristóbal Colón tuviese un gran peso en la propuesta de la comisión. Los procesos típicos de observación y cálculo eran ya muy utilizados en la Marina, en la elaboración de mapas geodésicos y cartográficos y, por supuesto, en astronomía. Francisco Fabra, que era director de la sección de Ciencias Antropológicas, hizo estudios de medicina y doctorado en la Universidad de Montpellier de 1794 a 1803. Finalmente, de José Izquierdo solo he podido recabar que fue elegido secretario de la sección de Ciencias Físico-Matemáticas en 1820, que era integrante de la Junta de Sanidad y que fue miembro muy activo del Ateneo de Madrid. Pero pasó el tiempo. Y como la propuesta aprobada no se materializaba, se acordó nombrar otra comisión. 3 años después, en 1838, esta vez formada por José Mariano Vallejo, el matemático, Eusebio del Valle y Mariano Lorente. De Vallejo y Lorente ya hemos mencionado algunos datos biográficos. En cuanto a Eusebio del Valle, miembro de la sección de Ciencias Antropológicas, era catedrático de Economía Política y, entre otras muchas cosas, tradujo al castellano en 1846 la famosa obra de Malthus, Ensayo sobre el principio de la población. Finalmente, a propuesta de esta comisión, el 28 de junio de 1838 de la Academia de Ciencias Naturales, se acordó que se abra un sello de acero en hueco y en blanco del diámetro de un peso duro que conste de un compás y una lente cruzados y con un ojo en la parte media y superior, teniendo por lema en la parte alta observación y cálculo. Por fin, una revisión minuciosa de las actas de la primitiva Academia de Ciencias Naturales me permitió dar respuesta a algunas de mis interrogantes sobre el lema. Al fin supe de quién había partido aquella iniciativa y en qué fechas. Además,
Otro de los felices hallazgos de los días 29 y 30 de julio de 2009 fueron el boceto número 4 presentado en la reunión de agosto de 1835, que no contiene aún el ojo superior que incluye nuestro emblema actual, y el diseño presentado en la reunión de 28 de junio, que se convirtió después en el sello del papel oficial timbrado de la Academia de Ciencias Naturales y, finalmente, en el escudo de nuestra Academia actual. Sobre la lista de los primeros correspondientes. Según escribe Lorente, en 1847, los estatutos de la Real Academia de Ciencias habían sido cuidadosamente elaborados y contrastados con diferentes personas e instituciones extranjeras, incluyendo un ilustrado monarca de Europa. En su artículo segundo, los estatutos mencionaban la correspondencia científica con las corporaciones y sabios extranjeros como uno de los medios con los que la Academia debía cumplir sus objetivos: el cultivo, adelantamiento y propagación de las ciencias exactas, físicas y naturales. En 1847, el número de correspondientes extranjeros no podía exceder el de 36 y las propuestas debían ser presentadas en una sesión de la Academia y firmadas por al menos 3 académicos numerarios. El mismo año de la creación de la Real Academia de Ciencias, en 1847, se creó una comisión de académicos correspondientes extranjeros constituida por Fernando García San Pedro y Jerónimo del Campo por la sección de exactas, Cipriano Montesino y el Marqués del Socorro por la de físicas y Mariano Lorente por la de ciencias naturales. Pero como desvelaremos más adelante a la posible responsabilidad que podríamos asociar a esta comisión, hay que añadir la que hay que asignar al propio presidente Zarco del Valle, que en esa fecha se encontraba en el extranjero realizando una misión diplomática por encargo de la reina Isabel II. Señalemos que entre los miembros de esa comisión había varios que habían pasado un cierto tiempo en el extranjero. El ingeniero militar y matemático Fernando García San Pedro había viajado a Francia, Bélgica, Prusia, Austria, Baviera, Cerdeña, Roma y Nápoles y había dejado constancia escrita de sus viajes. Fue miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Turín. Jerónimo del Campo y Rosselló, como muchos otros científicos españoles, fue alumno del físico francés Louis Thénard, que jugó un importante papel en la conexión con Francia y al que me referiré más tarde. El Marqués del Socorro llegó a ser correspondiente de la Academia Arqueológica de Bélgica y Cipriano II Montesino, quien había obtenido su titulación de ingeniero civil por la Escuela de Artes y Manufacturas de París, sería más tarde miembro de varias sociedades extranjeras. Mariano Lorente también estaba en contacto con diversos centros franceses y belgas de los que llegó a ser correspondiente extranjero. Pero además de los miembros de aquella comisión, es obligada la mención a las importantes conexiones que otros académicos fundadores mantenían con el extranjero. A continuación me referiré tan solo a algunos de ellos. Andrés Alcón consiguió entrar en l'École Polytechnique, algo muy excepcional, pues esa institución militar estaba limitada a los franceses. Fue ayudante de Gay Lussac y a su regreso mantuvo un estrecho contacto con él y con otros científicos franceses. Joaquín Ezquerra y Rafael Amar realizaron diversos viajes por Francia y Alemania y eran internacionalmente conocidos. Mariano de la Paz Grael, médico y naturalista, que fue director del Real Gabinete de Historia Natural, aparece citado en numerosos trabajos de la época. Vicente Mugartegui se formó también en París con Thénard y al fallecer su vacante fue asignada al químico José Duro, que de hecho residía en esa época en París. Vicente Vázquez Quiroga Queipo de Llano, tras obtener su cátedra de física experimental en Madrid en 1826, se trasladó a París en 1829, ingresando en la Escuela Central de Artes y Manufacturas de París, en la que permanecería durante 3 cursos y donde fue nombrado auxiliar de la cátedra. De hecho, Vicente Vázquez fue miembro correspondiente del Institut de France. Joaquín Alfonso fue pensionado por el gobierno en 1834, junto con Cipriano II Montesino, para ir a estudiar a la recién creada École Centrale des Arts et Manufactures de París, donde obtuvo el título en 1837 y, de hecho, fue nombrado director del Conservatorio de Artes Español cuando estaba residiendo allí en París. Mateo Seoane y Sobral, médico naturalista a quien se debe la introducción en España del sistema sanitario actual, se exilió en Inglaterra, junto al pedagogo Pablo Montesino. Volvamos a la narración de la elección de los primeros correspondientes extranjeros.
En el primer curso académico de 1847-48 se decidió nombrar tan solo 2/3 partes de los 36 fijados por los estatutos. El resultado de la elección de los primeros 24 se produjo en la sesión de 28 de junio de 1848 en la que había presentes 15 personas. El resultado completo se ofrece con las fechas biográficas en el apéndice 3 de la versión escrita de este discurso. Aquí me conformaré tan solo con una selección. Por ejemplo, entre los que obtuvieron 15 votos figuraban Humboldt, Faraday, Berzelius y Brown. Entre los que obtuvieron 14 votos estaban Gauss, Oersted, Agassiz, Flourens. Con 13 votos figuraron Jacobi y Orfila. Y finalmente, con 11 votos figuraba François Arago. Como es natural, no es fácil ser consciente de la talla científica de todos y cada uno de esos científicos, puesto que sus disciplinas cubrían todas las especialidades de la época. En todo caso, lo que sí puede ser fácilmente asequible es el apreciar la valía tan extraordinaria y, por tanto, lo acertado de esa lección cuando uno se restringe, por ejemplo, a un dominio científico. O mejor, cuando se comprueba que el 80% de ellos fueron también miembros de la Académie des Sciences de París. Pero el acierto en la elección se mantuvo incluso hasta elecciones posteriores. En 1849 resultaban elegidos Herschel de Londres y Regnault de París. En 1850 lo fueron, entre otros, Charles Dumas, Félix Guérin y Urbain Le Verrier. Los otros restantes, hasta completar 36, no fueron elegidos hasta 2 años más tarde. Así, por ejemplo, George Airy de Londres lo fue en 1861. Antes de seguir comentando los detalles de esta excelente selección, me parece que es altamente indicativo contrastar estos nombres elegidos en 1848 con la lista de los que figuraban como tales en la academia precedente, la de Ciencias Naturales. En el apéndice 4 de la versión escrita se ofrece la lista completa. Enseguida se puede apreciar el gran contraste de calidad de ambas selecciones que distan tan solo en 10 años una de la otra. De todos los académicos de la de Ciencias Naturales, tan solo 2 lo eran de la Académie des Sciences. La novedad de la lista de 1848 significaba, por tanto, una elocuencia de las activas relaciones entre la sociedad científica española con el extranjero. De hecho, la calidad de los nombres extranjeros involucrados sobrepasaba con mucho la de los académicos españoles de la época, salvo alguna muy limitada excepción. Esto alimentó aún más mi curiosidad por los detalles del proceso de nombramiento de los académicos extranjeros. ¿De quién partieron realmente aquellas afortunadas decisiones? ¿Por qué no lo habían hecho antes ya con la Academia de Ciencias Naturales? No es fácil encontrar una respuesta a tales preguntas. Recordemos que tan solo 14 de los 36 primeros académicos de nuestra academia provenían de la anterior, de la de Ciencias Naturales. Un ingrediente fundamental en este análisis lo aporta el mencionado viaje del presidente de la Academia, Zarco del Valle, quien había recibido la misión encomendada de la reina Isabel II en 1848, que consistía en explorar la opinión de los gobiernos de Austria, Prusia y Rusia acerca del reconocimiento de Isabel II como reina de España. Recordemos que Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, había planteado su legitimidad para ocupar el trono a la muerte de este y que Isabel II no había conseguido de manera inmediata el reconocimiento de todos los países. En particular, Prusia reconoció primero a Carlos María Isidro de Borbón como sucesor a la corona. El viaje de Zarco tenía como pretexto el examen o estudio del sistema militar de aquellas naciones. El éxito de Zarco fue típico de la efectividad que le caracterizaba y 6 meses después de su salida de Madrid, las 3 potencias citadas habían reconocido a Isabel II como reina y nombrado a sus embajadores ante el gobierno español. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las fechas muestra que el viaje de Zarco es contemporáneo o incluso posterior al nombramiento de los primeros 24 correspondientes extranjeros de 1848. Luego, debía haber algún otro ingrediente adicional al viaje de Zarco, quien, entre otras muchas distinciones, había sido nombrado corresponsal extranjero de la Academia Pontificia de Novo-Lincei y de las de San Petersburgo, Estocolmo y París, habiendo recibido también la Legión de Honor francesa. Tras la pista de más información, Internet, Jacobi y Humboldt. Mis intentos de averiguar detalles complementarios sobre esa elección
1999 habían sido vanos, pero al comenzar a preparar este discurso retomé el tema. En primer lugar, comencé por lo más asequible en nuestros días, como es la búsqueda en Internet. Sospechaba que Zarco del Valle debía estar envuelto en esta correspondencia, no solo por su condición de primer presidente electo de la Real Academia de Ciencias, sino también porque sus muchos contactos con otros países le distinguían como el miembro más adecuado para esos fines, con gran diferencia con respecto al resto de sus colegas. A mediados del pasado mes de julio comencé a cruzar las palabras de Zarco del Valle con los nombres más notables de la lista de correspondientes extranjeros y, aunque los primeros resultados invitaban a renunciar a tal empresa, por fin encontré un resultado positivo. Se trataba de la mención al teniente general e inspector general de ingenieros, don Antonio Ramón Zarco del Valle, que aparecía en un libro que recogía la correspondencia entre el matemático Carl Gustav Jacobi y su hermano, el físico e ingeniero Maurice Jacobi, y que para mi ventura había sido digitalizado por Google. Todavía tuve más fortuna aún, pues aunque no todo el libro estaba al libre acceso, al menos sí lo estaban las dos páginas que me interesaban. Con la ayuda de mi hermano Antonio y su esposa Trudy, pude acceder a lo que allí se decía en un alemán que no coincide siempre con el actual. En una de esas páginas, Carl Gustav Jacobi dedica unas líneas para mencionar a su hermano Maurice, que se había reunido el 7 de mayo de 1848 con Zarco del Valle. En otra página, Carl Gustav Jacobi contaba a su hermano que Zarco del Valle le había visitado por segunda vez el miércoles 24 de enero de 1850. Esas citas permiten deducir claramente que, además de la misión diplomática recibida, Zarco del Valle aprovechó sus viajes para llevar a cabo visitas de carácter científico. Otra línea a la que seguí la pista fue la de indagar algo más sobre las visitas científicas que había realizado Humboldt a España y que son muy conocidas. Por ejemplo, en el año 2006 se organizó en Madrid una gran exposición sobre el tema. Desde la primera de ellas, que data de 1798, sus visitas dejaron una huella de múltiples contactos con científicos e intelectuales españoles y tuvieron una gran repercusión tanto en medios académicos como en la prensa. Tras ellas, obtuvo el reconocimiento de las instituciones científicas españolas más importantes de la época. Entabló contacto en 1799 con el botánico Antonio José Cabanilles, presidente del Real Jardín Botánico, quien poseía ya un gran prestigio en Europa, y fue nombrado en ese año miembro correspondiente del Real Jardín Botánico de Madrid. Más tarde, en 1811, en la época de José I, con las tropas napoleónicas en la península, Humboldt fue nombrado académico correspondiente de la Academia Médica Matritense, que, como se dijo antes, puede considerarse como germen de la Academia de Ciencias Naturales. Sin embargo, llama la atención que Humboldt no fuese nunca propuesto como correspondiente extranjero de esta Academia de Ciencias Naturales durante sus 13 años de existencia. Debieron intervenir razones de tipo político. Es muy ilustrativo que el gobierno de Fernando VII no autorizase en 1830 un pretendido viaje suyo a España. Encontré un interesante artículo de Puig y Reboc del año 2004 en el que se daban detalles de la correspondencia que Humboldt mantuvo con el presidente con motivo de su nombramiento y que aparecía allí reproducida en un librito de resúmenes de Lorente al hacer este una nota necrológica en el curso 1858-1859. La carta de Gauss hallada el 29 de julio de 2009. Por mi especialización, se comprenderá fácilmente que yo tenía un especial empeño en encontrar alguna traza de la posible correspondencia mantenida con Gauss. Las huellas dejadas por los casos de Jacobi y Humboldt, antes mencionados, me hacían perseverar en mi corazonada de 1999 de que algo debía haber, si bien en algún lugar poco frecuentado de la Academia. Ya relaté cómo era aquella buhardilla de la Academia, donde subimos Leticia, Juan Carlos y yo el 29 de julio, y la gran suerte que tuvimos y repetimos al día siguiente. Por fin hallamos un legajo con un conjunto de cartas que se refería a cartas de las familias o instituciones de numerosos académicos correspondientes de finales del siglo XIX, en las que se comunicaba su fallecimiento. Afortunadamente estaban juntas por su común temática, aunque en un legajo que nada hacía pensar que estuvieran allí, pues sus primeros folios sueltos concernían a los detalles de la mudanza a este edificio actual en la calle Valverde en 1894. Pero el legajo era muy voluminoso y podría contener más cosas de interés, y efectivamente las contenía.
materialmente entre las últimas hojas de aquel grueso legajo, que muy bien podría contener más de 200 folios, aparecieron algunas de las tan buscadas cartas. Una de las primeras que encontramos fue la de Gauss, que se reproduce a continuación. Se trata de una carta manuscrita, escrita por Gauss en un excelente francés, dirigida a Zarco del Valle, de fecha 13 de enero de 1851, en Gotinga. Comienza informando que señor, su hijo, miembro de la delegación en Berlín de su católica majestad, me hace entrega de un rollo conteniendo los estatutos de la Academia Real de Ciencia de Madrid y otros muchos papeles y el diploma con fecha de 1 de enero de 1850. La carta acaba con su nombre en francés, Charles Frédéric Gauss. Las cartas halladas el 29 de julio, comunicando el fallecimiento de muchos de los académicos correspondientes extranjeros y conocedor yo de la costumbre en vigor en la academia, me hizo pensar que muy probablemente habría también alguna mención en las actas posteriores a su fallecimiento en febrero de 1855. Encontré en Lorente, efectivamente, esta frase. En el curso 1854-1855 ha desaparecido del catálogo el corresponsal extranjero don Carlos Federico Gauss. ¿Qué podré yo anunciar que no sepa toda la Europa y especialmente Gotinga, de donde eran nuestros corresponsales? Lloremos su muerte y preparemos a reemplazar su vacante de modo digno de su memoria. Por cierto, que buscando las referencias a otros académicos correspondientes, al igual que lo había hecho con Gauss, topé con otra mención a Gauss, esta vez en el curso 1855-1856. Se dice allí en el libro de Lorente. Acuñadas por orden del rey de Hannover unas medallas en honor de Gauss, la Sociedad Real de Gotinga ha destinado gratuitamente para esta academia un ejemplar de plata y otro de bronce que recibe con satisfacción, tanto por ver perpetuados los grandes servicios que Gauss prestó a las ciencias, como por observar en este donativo la diferente atención de aquella Real Sociedad. Se trata de dos medallas que se hallan actualmente expuestas en una vitrina en el Salón de Recepciones de la Real Academia de Ciencias y que fotografié el pasado 30 de julio. En el reverso de las medallas aparece una corona con la siguiente leyenda: del rey Jorge V de Hannover al príncipe de las matemáticas. Cartas de otros correspondientes extranjeros. Con respecto a las cartas de otros extranjeros, enseguida pude apreciar el distinto valor de cada una de ellas, que en ningún caso llegaba a poseer un valor estrictamente científico por tratarse de cartas de agradecimiento. De alguna de ellas se puede decir que se limitan a frases de una cortesía más o menos universal y que poco más se puede deducir de su lectura. Ese es el caso de la carta del genial físico y químico británico Michael Faraday y del botánico escocés Robert Brown. Otras cartas, sin embargo, tienen un mayor valor, empezando por la remitida por el geógrafo, naturalista y explorador Alexander von Humboldt al presidente de la Academia, sin fecha aparente, en el que testimonia su aprecio y relación por nuestro país. Escrita en francés, la carta tiene hasta un alto valor literario por la elegancia con la que se expresa. Una traducción de su texto podría ser el siguiente. Habiendo gozado en unión de mi amigo y colaborador, el señor von Plan, durante una larga serie de años, la más noble y generosa protección de parte de vuestro gobierno, y habiéndome entregado en las hermosas regiones tropicales del Nuevo Mundo, en plena libertad, a todos los trabajos de geografía astronómica y magnetismo, de meteorología y de historia natural que podían interesar a los progresos de las ciencias, cada recuerdo de benevolencia y de indulgente afección que me da España me causa una viva emoción. La fuerza de ese sentimiento ha aumentado con el honroso testimonio de estima que recibo de una sociedad en que se halla lo más ilustre que encierra la península, sosteniendo la antigua gloria del nombre castellano y su benéfico influjo para ensanchar la esfera de los conocimientos que ennoblecen a la humanidad. Otra carta que posee un valor que va más allá de la mera carta de agradecimiento es la del paleontólogo, glaciólogo y geólogo Luis Agassiz, padre de la teoría de las glaciaciones, dirigida en francés a Mariano Lorente. Tras explicar que se había trasladado al Cambridge de Estados Unidos y que quizás esa podría haber sido la razón de que la carta de comunicación de su nombramiento hubiese tardado más de un año en llegarle, habla de sus viajes por Florida y el Mississippi y su deseo de intercambiar colecciones con académicos españoles,
Ruega se trasladen sus saludos a don Joaquín Ezquerra del Valle y don Rafael Amar de la Torre, a quienes tuvo el placer de conocer personalmente en Alemania 20 años antes. Él dice que tiene muchos ejemplares dobles y muestra su especial interés en peces y reptiles. La carta en inglés del matemático y astrónomo Sir George Biddell Airy tiene también un valor añadido por hacer el siguiente comentario. He conocido por los esfuerzos realizados por el gobierno español con ocasión del eclipse total lo activo que es el espíritu de ciencia en su país en el tiempo presente. Se podría referir al eclipse total de sol ocurrido en 1862 que, como es natural, atrajo la atención de toda la población, fue convenientemente anticipado por los medios públicos y para cuya observación se organizaron diferentes expediciones. Aquel acontecimiento fue estudiado por Felipe Picatoste, sus artículos fueron reproducidos elogiosamente en revistas científicas de Berlín, San Petersburgo y Roma, lo que le dio fama internacional. Volviendo a las cartas originales encontradas, sin descender a detalles, mencioné también que diversos puntos de interés aparecen en otras cartas, como la del zoólogo parisino Guérin Manville, la del naturalista, astrónomo y estadístico Quetelet, en francés, la del minerólogo alemán, escrita también en francés, Bripot, y la del matemático romano Volpicelli, escrita en italiano. En una gran parte de las cartas encontradas se puede leer cómo esos extranjeros envían junto a la carta sus últimas producciones y expresan su voluntad de seguir haciéndolo, solicitando a la vez les sean enviados los trabajos y memorias de sus colegas españoles. Por ejemplo, en su carta, el zoólogo Guérin Manville comenta que adjunta a la carta los originales de una memoria aún inédita que va a leer en 15 días en la Académie des Sciences de París y que no será publicada más que 2 meses después. Y añade, ofreciéndole así las primicias de mis trabajos de este año, deseo probar a la Academia Real de Ciencias de Madrid que mi intención no es la de ser un correspondiente estéril y que quiero justificar, en lo que depende de mí, el insigne honor que me ha hecho. La serie de libros de resúmenes de actas elaborados por Mariano Lorente da cumplida cuenta con un cuidado y minucia de detalles exquisitos de la cantidad de memorias, trabajos y objetos recibidos en la Academia de esos años. Un posible criterio de partida para la elección. Entre las cartas selladas aquel 29 de julio había una que me llamó enseguida la atención, pues en su reverso contenía un cuadro en el que se podían leer numerosos nombres de distinguidos científicos ordenados en filas por países y a su vez en 3 columnas encabezadas por diferentes ciencias que se asemejaban a las de las 3 secciones de esta academia. Estaba fechada el 19 de enero de 1848 y provenía de París. En ella se podía encontrar una clave importante para responder a lo que me intrigaba sobre el origen de esta selección tan acertada de los primeros correspondientes extranjeros. Con un poco de esfuerzo pude entender su contenido y su transcripción puede ser más o menos como sigue. Tengo el honor de dirigirle, señor, una lista de 22 nombres que representan en Europa, primero, a la física y a la química, segundo, a la astronomía, a las matemáticas y a la mecánica, tercero, a la historia natural. Los nombres distinguidos en color rojo son los más notables. Eso incluye 16 nombres marcados entre varios autores, todos colocados a la cabeza de estas ciencias, aquellos a los que su edad ha permitido rendir más largos y mayores servicios son los primeros. Temo extender esta lista más allá de 38 nombres y se la dirijo sin retardo para reparar el que he cometido involuntariamente al responder a su petición verbal. La carta acaba con una intrigante postdata sobre la que volveré más adelante, en la que dice, el señor Verdú puede presentarse de mi parte al señor Peluz, que tiene alguna plaza disponible. La rúbrica final es algo confusa y al principio supuse que podía ser alguien denominado Tomarel o algo así. Las insistentes búsquedas en Google y otras fuentes fueron absolutamente inútiles hasta que se me ocurrió buscar en la página web de la Académie des Sciences de París, que a su vez me llevó a la del Institut de France y pude ver que el presidente de ese instituto durante el año 1848 fue Edme François Jomard, lo que encajaba a la perfección con la rúbrica de la carta. En la versión escrita de este discurso dedico un análisis detallado a la lista de los que fueron sugeridos por Jomard, explicitando los que luego fueron elegidos y los que no lo fueron.
Señalemos que 16 de los 24 elegidos el 28 de junio de 1848 aparecen en la carta de Jomard. Los otros 8 no eran tampoco malas opciones, pues, por ejemplo, 4 de ellos fueron elegidos más tarde como miembros de la Académie des Sciences. En la búsqueda realizada el 29 de julio apareció asimismo una relación de nombres sin fecha que, según se indica en ella, habían sido sugeridos de la Academia de Ciencias de Viena. De todos los nombres propuestos, solo uno, el botánico y paleontólogo austríaco von Estinghausen, fue elegido correspondiente extranjero. Otra carta hallada el 29 de julio, relativa a propuesta de correspondientes extranjeros, fue la que nació por iniciativa de Zarco del Valle, en la que se puede leer lo siguiente. Con el fin de proponer correspondientes extranjeros, pedí a Monsieur Flogan, secretario de la Academia de Ciencias de Francia, una nota de los sabios más eminentes de los distintos países, y me remitió la adjunta. Luego sigue diciendo, escribí con motivo de esto a Álvaro Reynoso, y bueno, sigue con otras frases que no reproduzco para cortar la lectura. La lista facilitada por Florence volvía a proponer nombres que sin duda desconocía que ya habían sido nombrados correspondientes extranjeros, como Struve y otros que habían sido propuestos por Jomard, pero que no hayan sido tenidos en consideración, como Cochí. Y añadía nuevos nombres, cuyos detalles se pueden encontrar en la versión escrita del discurso. De la propuesta de Florence, tan solo Eyre sería elegido más tarde, en 1861. Entre los documentos hallados, esta vez el 30 de julio del 2009, figuraba también una larga relación de nombres, con toda seguridad que pudieron haber sido barajados por la Comisión de Académicos Correspondientes Extranjeros y que mencioné anteriormente. En esa relación podemos encontrar varios nombres que ni habían sido sugeridos por la carta de Jomard, ni fueron incluidos en la propuesta final, y entre ellos podemos encontrar los nombres de Duhamel y de Sturm. En la versión escrita del discurso se incluye toda una subsección dedicada a 3 de los muchos españoles residentes en París que jugaron un papel importante en el nombramiento de estos primeros correspondientes extranjeros, pero que ahora solo me voy a comentar con mencionar quiénes eran. El primero era el famoso señor Verdú de la carta de Jomard. Pude adivinar, siempre con ayuda de Google, pero también del Espasa Calpe, no todo está en Internet, que se trataba del alicantino Gregorio Verdú y Verdú, un ejemplo muy ilustrativo de cómo las circunstancias históricas y políticas impidieron que la carrera científica de una persona con una brillante hoja de estudios, cuyo afán de progreso le movió a París, donde publicó y recibió honores, recibió la Cruz de la Legión de Honor concedida por Napoleón III, se tradujese en la consolidación de un avance colectivo para la sociedad científica, porque murió en el frente de batalla de la Guerra Carlista en 1876. Un segundo español sobre el que indagué fue el famoso señor Reynoso de la carta de Zarco del Valle. El químico Álvaro Reynoso fue correspondiente nacional de la Real Academia de Ciencias y residió en París durante mucho tiempo. Publicó un gran número de trabajos en las Congandi de la Académie des Sciences y recibió diversas distinciones, entre ellas un premio de la Académie des Sciences. El tercer español que he destacado en este episodio de los primeros correspondientes fue el químico y médico Mateo Orfila, quien, instalado en París tras sus primeros estudios de doctorado, se hizo médico y catedrático de la Sorbona y miembro del Instituto de Francia. De hecho, llegó a presidente de la Academia de Medicina francesa y fue médico del rey Luis XVIII. Orfila es considerado el padre de la toxicología científica. Fue correspondiente extranjero de nuestra academia y colaboró activamente con esta academia. Fue una gloria de España, país donde nació, y de Francia, donde desarrolló su fructífero trabajo. Acabaré este apartado haciendo mención a la evolución de las relaciones científicas entre España y Francia. Es un tema apasionante. Tan solo quisiera comentar aquí un hecho que no he visto citado antes en la literatura sobre el tema y que me llamó poderosamente la atención. Relatando lo acontecido en la academia durante el curso 52-53, Lorente escribe: «Creciendo las mutuas comunicaciones con institutos extranjeros y no permitiendo nuestra situación geográfica la fácil remisión de noticias, han crecido también el retraso y las dificultades de nuestras relaciones con las corporaciones particulares extranjeras. Para obtener
Para obviar este inconveniente, la Academia tiene ya organizado un establecimiento central de comunicaciones en París, en la librería del acreditado señor Franz, calle de Richelieu, número 69, a donde podrán dirigirse los cuerpos científicos de otros países con sus envíos y cartas para ser inmediatamente remitidos a este. Así como desde aquí se dirigirá al mismo punto la mayor parte de los que vayan encaminados al extranjero para su pronta y fácil expedición. Último punto, propuesta fallida de Cauchy en 1848. Algo que parece ignorado en la literatura sobre la ciencia española del siglo XIX se refiere al hecho de que el célebre matemático francés Augustin-Louis Cauchy fuera el único de los 25 candidatos propuestos para correspondientes extranjeros en el 1848 que no fue elegido. Cauchy, que aparecía explícitamente sugerido en la carta de Jomard, tan solo obtuvo 4 votos y quedó el último. El nombre de Cauchy volvería a aparecer en la lista de candidatos sugeridos por Florence en 1856, pero según he podido comprobar, ni siquiera fue propuesto como candidato previo antes de ninguna otra votación. Este hecho, que también descubrí en 1999, merece la pena ser resaltado con algún detalle adicional. Tal y como documento en la versión escrita de este discurso, la extensión que se dedica al asunto en el acta de aquella sesión de 1848 hace pensar que tal resolución fue tomada con gran delicadeza por los miembros de la Academia de aquellas fechas. El asunto es que otro distinguido francés no había sido ni siquiera propuesto por la Comisión de Correspondientes Extranjeros, pero a última hora se le hizo aparecer en la votación final y de hecho resultó elegido en perjuicio de Cauchy. Se trata de François Arago, nacido en 1786 en una pequeña localidad de los Pirineos Orientales, comarca del Rosellón, quien cultivó numerosos campos científicos, entre ellos las matemáticas, la física y la astronomía, a la vez que tuvo un papel activo en política que le llevaría a la más alta posición del gobierno de Francia. En la versión escrita del discurso se detallan las relaciones que ambos franceses mantuvieron con españoles. Pero, por ejemplo, es conocido que el matemático Juan Mariano Vallejo asistió a sus clases durante su exilio en París. Así se hace constar en el impresionante estudio biográfico de Cauchy, realizado en 2 volúmenes por Balson en 1868, donde se dice: «Le venían», se refiere a Cauchy, «incluso autores del extranjero, y esto debía ser para el profesor un sentimiento de orgullo bien legítimo de tener la posibilidad de hablar ante hombres tales como Dirichlet de Berlín, Vallejo de Madrid, Ostrogatsky y Bonikowski de la Academia de San Petersburgo, ante eruditos que se habían hecho ilustres con trabajos personal de primer orden y que la reputación de Cauchy les había traído de tan lejos hasta su cátedra». En el caso de Arago, por el contrario, sus relaciones con España eran mucho más estrechas aún. En 1806, en compañía de Biot, emprendió la tarea de completar la medida de un meridiano con el objeto de obtener la medida más precisa del metro y fue secuestrado y tuvo una serie de aventuras que voy a cortar para sencillamente decir que Arago, en el momento de la votación aquí en Madrid, en junio de 1848, era el presidente del gobierno de la República Francesa. Ya por fin, a modo de epílogo, conclusiones para el presente y para el futuro. Muchas son las conclusiones que se podrían desprender de los diferentes episodios históricos aquí mencionados y que podrían tener algún valor en el tiempo presente e incluso en el futuro. En primer lugar, quisiera resaltar lo que hemos visto sobre una ciencia sin división en compartimentos disjuntos. Los más ilustres protagonistas de estas historias que os he contado, Gauss, Cauchy, Arago y tantos otros, son ejemplos excelentes de científicos que no restringieron su campo de acción a tan solo una de las muchas disciplinas científicas de la época. Os he contado también unas indagaciones sobre el lema, observación y cálculo, que si bien podría pensarse que de una naturaleza local, asociada a una institución científica española concreta, que por su carácter solo puede involucrar a un número reducido de miembros, posee valores de universalidad, síntesis y profundidad que le confieren una persistencia en el tiempo que estoy seguro que no habían imaginado quienes lo propusieron a comienzos del siglo XIX. Su apelación a la convivencia entre la experimentación y la teoría está en la propia esencia de lo que conocemos como ciencia. He aludido también a la importancia de las conexiones entre los distintos científicos, entre estos y la sociedad y los gobernantes de la época.
He citado la prohibición del gobierno de Fernando VII a la petición de llevar a cabo un viaje científico, el de Humboldt. He mencionado un año, el de la creación de esta academia, 1848, en el que hubo 5 cambios de gobierno. He recordado, en fin, las circunstancias adversas que pueden llevar a invalidar posibles carreras científicas brillantes y que, como en el caso de Gregorio Verdú, terminan incluso con su vida por motivos bélicos fratricidas. No puede haber una ciencia sin un marco favorable de convivencia. He otorgado un papel central en mi discurso a las relaciones internacionales de los científicos españoles con científicos e institutos extranjeros. Es el caso de los científicos españoles del siglo XIX y he hecho alusión, en su caso, al papel de auxilio y fundamental de apoyo que jugaron los científicos e instituciones franceses. Esas relaciones hispano-francesas han ido aumentando y multiplicándose hasta nuestros días y las pruebas pueden ser infinitas. Permitidme, sin embargo, que descienda algún detalle cercano a esta casa. El acuerdo de reciprocidad que firmamos en París en junio de 2001 con la presencia del presidente de la Académie des Sciences, Herbert Curien, su encargado de asuntos extranjeros, Yves Quéré, y nuestro presidente, Ángel Martín Municio, acompañados por el académico francés y correspondiente extranjero de esta academia, Jaime Brecis, y por mí mismo, marcó un cenit en las relaciones entre esas dos academias al que nunca se había llegado y que ni Zarco, ni Jomard, ni Florent hubieran podido imaginar a mediados del siglo XIX. La celebración de un congreso conjunto entre miembros de las dos academias sobre medio ambiente y matemáticas en París en mayo de 2002 y cuyas actas fueron publicadas como número monográfico de nuestra joven revista de matemáticas, Raxam, marcaron un itinerario que esperamos que se repita en el seno de otras ciencias cultivadas por ambas academias. Finalmente, me quisiera referir a cuestiones que han estado presentes en todo momento del discurso y a las que alguien podría otorgar una importancia menor. No he parado de hablar de actas, de legajos, de cartas, incluso de Internet y de Google. En suma, he hablado de comunicación, de sus trazas y de sus medios, de su valor como muestra sociológica de su tiempo, de la posibilidad de que un científico como yo o cualquier otro pueda intentar restituir la historia pasada de su ciencia. ¿Quién sabe si al igual que descubrimientos fortuitos como los que os he narrado puedan surgir otros muchos de gran valor? No hace falta aspirar a que tengan la trascendencia que tuvieron la piedra Rosetta, los papiros del Mar Muerto, ni el Carmina Burana, ni siquiera lo de los Codici de Madrid de Leonardo da Vinci. Si algo he aprendido al preparar este discurso ha sido que la historia pasada está cargada de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ildefonso Díaz, y con esta lección inaugural queda abierto el curso 2009-2010 de la Real Academia de Ciencias. Muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión. Bueno, muchas gracias.